Hola, yo soy Río323 y como vieron en el video de ayer, mis dos fails que me marqué con Yetis, o si no los vieron, pues bueno, ya les hice spoiler, pero aún así ya les dije que les dejé ahí con la incógnita de qué había pasado en la última guerra, si habíamos ganado o habíamos perdido, pues al final les muestro, terminamos ganando, nos hicieron un 80% y un 70%, así que ocupaban mínimo un pleno para ganarlos. Aquí tienen mi 88% y mi 96%, que ayer me vieron ahí haciendo el ataque en vivo. Ya. No hay por qué lamentarnos, al final la semana no acabó del todo bien, como vieron por aquí durante todos estos últimos videos, 4 ganadas, 3 perdidas. De esas 3 perdidas, pues bueno, una ya sea por no atacar, otra por algún ataque de una estrella, o por muchos fails por tiempo. Pudo haber sido otra historia, pero no hay por qué lamentarnos, como me han dicho por ahí ustedes mismos. Así que empezamos a ver los ataques del día de hoy. Yo ya estoy feliz, yo estoy contento y vamos a disfrutar de estos atacazos. En este caso, Michael, vean que empieza con un Queen Gold. La Lune, esta aldea es muy común en Ayuntamiento 13. Fue de las primeras aldeas que se hicieron famosas, de las primeras aldeas que se hicieron como, que, por así decirlo, virales dentro del juego. Y vean aquí lo que hizo Michael. Empezó con una caminata directo por la zona de las 5. Lleva ahí los dos super rompemuros. ¿Por qué? Porque va a conectar ahí una caminata directo hacia esa torre Inferno. Vean aquí que, bueno, tiene que apurar esa rabia. ¿Por qué? Porque la aldea parece que te deja muy fácil esta zona, pero realmente hay mucho DPS. Y además tienes ahí un soplador que si entras muy hacia la derecha tal vez te pueda fastidiar bastante. Vean, en este caso, no tiró el rompemuro porque estaba esperando un poquito ahí que la Torre Inferno fuera recibiendo daño. Y ahora mismo, pues bueno, ya la reina ya se fue por el camino correcto. Ahora mismo va a sacar el castillo y importante esa rabia. ¿Por qué? Porque anticipó esa rabia y se eliminó las dos ballestas antes de que la reina se pusiera con el castillo. Que esto es bastante bueno porque le quitas tu DPS a la reina. Igual te puede suponer el ahorrarte un poquito la siguiente rabia, como no estás sufriendo daño, te puedes, como en este caso, dices, bueno, no estás sufriendo daño, aguantamos un poquito la rabia para aprovecharla mejor. Y ahora mismo, pues bueno, ya cuando va a venir contra la catapulta y la reina, ahora sí hay que volver a rabiar para que la reina se mate de 3 golpes allá a la reina enemiga, de como vieron ahí, 3 golpecitos, no sufrió mucho daño y se eliminó ahí la reina, se elimina el soplador y ahora mismo la catapulta. Le queda todavía una rabia más, le quedan 3 congelaciones. Michael suele llevar mucho más congelaciones que velocidades. Ya saben que normalmente a mí me gusta y a la mayoría les gusta 2 congelaciones y 2 velocidades. Bueno, Michael prefiere 3 congelaciones y solo una velocidad para el fly. Ya les digo yo que es complicado esto porque hay que dominar muy bien ahí ese fly. Y en este caso, pues vean, suicida ahí el castillo del Khan, suicida ahí 5 lobos y 1 dragón. Pudo haber llevado un sabueso y 5 duendes o algo así, pero como había mucho espacio aquí entre el ayuntamiento, imagínense que le sale una bomba justo cuando tira el castillo y esos duendes mueren. Bueno, mueren los duendes, el sabueso no va a pegarle al ayuntamiento y se le va a fastidiar el ataque, así que prefirió asegurarlo. Vean ahí esta rabia junto a la luchadora de él y los esqueletitos que se encararon ahí y la habilidad del centinela de matar a la luchadora enemiga. Y ahora mismo es donde le sacó más provecho a las congelaciones porque, a ver, congeló ahí como vieron de varias defensas, congeló la torre Inferno y yo creo que esto incluso era mejor. Porque a ver, una velocidad ahí, pues sí, apura los globos, pero están sufriendo mucho daño. En cambio, lo congelas y bueno, van a su paso los globos lentos, pero no, van siendo inmunes. Y bueno, aquí vean la sobrada de caminata. Se quedó ahí hasta el centro de la aldea y no murió en ningún momento. Buen ataque aquí de Michael, que bueno, siempre ya saben que Michael muy OP en ataque. Se marcó ahí este pleito a la aldea número 1. Buen pleno Queen Gold la Lune, con doble apertura por ahí como vieron. Y la reina inmortal ahí durante toda la aldea. Siguiente ataque, pleno de Bonato, poder brasileño por aquí, nuevo Queen Gold la Lune. Este ataque vean que llevó 3 super rompemuros. ¿Por qué? Porque su caminata iba a ser ambiciosa, él quería meter a la reina hasta el centro. Vean este caso que empieza con un funnel a la reina, empieza primero con el rey. Hay que tener siempre mucho en cuenta esto, qué tanto daño te puede hacer el águila artillería. Porque tú al tirar de primeras el rey y luego tirar la reina, pues bueno, ya te con 2, 3 hechizos que gastes ya te va a empezar a se va a activar el águila artillería. En este caso, pues bueno, no ha tirado la luchadora, se está aguantando un poco, pero es esto. Cuando tú tiras ya sea los 3 reyes, la luchadora y el rey, se activa muy rápido el águila. Van a ver ahora mismo que el siguiente hechizo, si no me equivoco, se empieza a activar el águila porque ya desplegó muchas tropas. Vean ahí, justo tira un super rompemuro y se activa el águila. Es lo que tiene tirar muy rápido el rey y la luchadora en estos ataques. Y ahí, bueno, vean el águila artillería que le reventó bastante, que hasta le hizo gastar la habilidad ahí en una zona que tal vez la pudo haber ahorrado. A veces compensa gastar los 3 reyes rápido si le haces un buen funeral a tu caminata y va a ser muy larga, como en este caso. A veces realmente no te compensa y conviene más esperar a que muera la reina o justo antes de empezar el fly, empezar con la luchadora o alguna de estas cosas.
Pero, o incluso tirar los dos otros dos reyes con la caminata si te vas a eliminar rápido el águila de artillería. Como este no fue el caso, aún así vean el águila de artillería y se distrajo un poquito. Y ahora mismo no sé qué estaba esperando Bonato porque ya pudo haber empezado el fly hace como media hora. Pero bueno, el ataque aquí iba bien, iba tranquilo. Llevaba el dirigible bélico, ¿para qué? Para asegurar ese ayuntamiento. Así que en ningún momento le iba a suponer peligro esa estrella. Vean aquí que lo que hizo fue tirar el. Tiró el centinela a las 11. ¿Para qué? Porque como ya saben que anda muy malo, no quería que se le quedara atrás con la reina o que hiciera otras cosas extrañas. Por eso es que lo tiró más allá hacia las 11. Y aquí, bueno, no, a pesar de que no cubrió los globos del ayuntamiento, vino aquí al centro y estuvo apoyando, por lo menos ahí hizo acto de presencia. Y a ver, esa última velocidad le ayudó a matar esa ballesta. Venían varios globos de aquí. Y justo cuando estaba recibiendo daño de esas dos torres de mago y del antiaéreo, fue cuando utilizó la habilidad del centinela. Que ahí, bueno, cualquier otro lo hubiera tirado ahí arriba, aunque no estuviera recibiendo daño por el hecho de tener la habilidad. Aquí Bonato se lo aguantó bien hasta que fuera necesaria, como en este momento. Y bueno, como salieron tres golems de hielo, el rey bárbaro se entretuvo ahí matándolo. Luego vino el otro golem de hielo cuando estaba la reina ya sin recibir daño. Se terminó ahorrando ese veneno que lo dio ahí a modo swag y se marcó ese plenito a esta aldea. Bastante ajustado en ataque, más que nada por el centinela también, pero bueno, pleno es pleno. ¿Y quién sigue a atacar? Viene Walter White. Viene aquí nuestro amigo Fed a atacar con el mixto. Esta aldea anti-dos complicada. Vean en este caso que aprovecha el tener los superduendes para hacer funnel ahí en esas minas. Que la reina se vaya por donde él quiere y lo ha conseguido. Vean, le está haciendo un doble funnel a la reina. ¿Por qué? Porque la quiere meter recta por este pasillo directo hacia el castillo del clan. Que se mate. Bueno, no sé si llega a esa catapulta. No recuerdo muy bien el ataque. Pero aquí, bueno, va avanzando. Tira globito de testeo porque es muy probable que haya alguna mina fuera de la aldea y que te mate alguna sanadora. Así que él prefiere tratar de salvarle la vida a algunas sanadoras. Y ahora mismo, pues bueno, ya le va a empezar a pegar el centinela en breve. Así que hay que ir rabiando cuanto antes. Y aquí, justo, bueno, un poquito de mala suerte o, bueno, fortalece la aldea que te estaba pegando la reina justo cuando salía el castillo y te pegaba el centinela, que era mucho DPS. Lo bueno era que con el veneno le ralentizabas el daño de la reina enemiga y sobre todo el castillo, claro, lo neutralizabas. Ahí con el rey bárbaro vieron que se metió y eliminó el rey enemigo, que le ahorra tiempo y daño a la reina también en su caminata. Ese maguito ahí que amagó con disparar y no lo alcanzó a hacer por esa ballesta, pero aún así, bueno, vean que prefirió, bueno, le quedaba un hechizo de rabia más. Lo termina gastando por ahí y aquí. Pues mucha fortuna, la verdad, porque las sanadoras se pudieron haber vuelto locas, se pudieron haber ido a curar al rey, se hubieran hecho bolas, pero no fue el caso. Y vean aquí, empieza con el mixto, tira, vean que tira separado el mixto con la luchadora, porque su intención era que con la luchadora se eliminara esa catapulta y que el mixto siguiera fuerte por así la artillería. Y bueno, justo aquí tira el dirigible, que se la jugó bastante porque el centinela se comió ahí alguna mina. Pero bueno, el dirigible terminó llegando, vean ahí le explotó otra mina, pero no fue suficiente. Y vean ahí ese castillo del clan que iba con dos yetis y valquirias, si no me equivoco. Me acompañó la luchadora, se encargaron de eliminar ese ayuntamiento. Y no solo aseguró la estrella del ayuntamiento, sino que terminó acabando en pleno el ataque. ¿Por qué? Porque la reina no murió gracias a esa última rabia que le tiró. Gracias a que el rey le estuvo tanqueando también y que, bueno, se separaron un poco las tropas. Y luego vino el mixto a tanquear esas defensas que le pudieron haber hecho que la reina muriera. Aquí vean importante esa reina matando esa catapulta y a la torre bombardera. Y ahora mismo, pues bueno, 4 Teslas, 5 Teslas, sí, pero le está apoyando ahí un poco las demás tropas y la luchadora en tanquear esa zona. Y aquí, plenito por parte de Fel, muy, muy OP. Y sí, nos marcamos poquitos plenos en esta guerra otra vez. Aunque les digo, hicimos buen porcentaje nuevamente, arriba del 90%. Difícilmente hacemos una guerra con bajito porcentaje. Incluso vean en este caso que estuvimos allá nada de tener más porcentaje que estos, con 3 ataques menos, porque recordarán que la guerra número 5 y la guerra número 6 nos dejamos 2 y 1 ataque respectivamente, así que pudimos, en porcentaje quedamos por encima de todos, aquí incluso con 3 ataques menos, aquí ya les digo, alcanzamos al segundo lugar fácil ahí en porcentaje. Y el último ataque, a ver, pleno de Meshro, aquí Duende Golden a la aldea número 14, que esta aldea también simétrica, aldea anti-2. Muchas aldeas estas suelen salir en Liga Leyenda y también en Liga de Clanes, se suelen hacer populares y la gente dice, bueno, esta aldea funciona en copas, me la copio aquí para Liga y a ver si algún clan no la sabe atacar y la termina fallando.
En este caso, bueno, lo que hizo Mecho vino con un ataque de este ataque que utilicé en la EU en semifinales. Que de hecho, no pude grabar esa semifinal contra Coin Walkers. Terminamos perdiendo, sí, me marqué dos plenos. Pero no, se borraron las repeticiones y no alcancé a grabarlas. Tuve, como ya vieron en los videos anteriores, tuve algunas cositas por ahí durante la semana y que al final no pude tampoco grabar. No ataqué una guerra y no pude grabar. Pero no pasa nada, les prometo que la guerra de tercer lugar se las traeré, que jugamos el sábado. Bueno, ya jugamos para cuando estén viendo este video, ya habremos jugado, pero no se las voy a traer, les prometo esa guerra por el tercer lugar. Y probablemente me lleve el MVP, ya iremos viendo si lo consigo o no. Espero no mufarme con estas palabras. Pero bueno, a ver, sigamos viendo el ataque. Vean aquí que le hice un buen funeral a la incursión de Yetis. Por un lado con el Warden Wall, por otro lado con las brujas, con el rey y el cuartel de asedio. Y ahora mismo, pues bueno, cuando estaba en el centro de la aldea con ese salto, llegaron los montapuercos a apoyar un poco en estas catapultas. Ver esa catapulta le terminó reventando ahí a las brujas y le cortó mucha fuerza al ataque. Pero bueno, le quedan todavía ahí las sanadoras, que es muy importante en esos ataques cuando se te quedan vivas las sanadoras curando a las tropas, ya sea a los yetis o a los bowlers. Es muy importante, ¿por qué? Porque a las tropas suelen curar más. Bueno, las tropas curan en teoría lo normal que dicen su curación. Pero ya saben que a los reyes curan un poquito menos, así que se fortalecen más las sanadoras cuando atacan a las tropas, cuando curan a las tropas. Y en este caso, pues bueno, ¿quién fue el encargado de hacer el pleno? La reina. Este ataque es lo que tiene: entrar fuerte al ayuntamiento, asegurar las dos estrellas y mucho porcentaje. Y ya el hacer pleno o no depende ya puramente de la inteligencia artificial de las tropas, si hacen lo que deberían de hacer, si tienes un poquito de fortuna por ahí también, que todo juega en estos ataques. Y aquí vean, con esas dos últimas congelaciones, absorbió esta zona de las 6 un poquito y terminó aquí haciendo el pleno muy ajustado. Vean ahí que las ballestas estaban distraídas pegándole al centinela, mientras tanto la reina, que era realmente la que le podía dar el pleno aquí en esta aldea, lo terminó haciendo y se mató esas dos últimas defensas. Y bueno, con esto conseguimos ganar la guerra, como ya les dije, en porcentaje. Victoria número 4 de la semana. Espero la próxima semana, el próximo mes, ganar por lo menos las 7 guerras. Ya veremos si con muchas o pocas estrellas, pero ganar las 7 guerras. Y esta ha sido nuestra liga de este mes. Tercer lugar, no ha sido la mejor liga. Nosotros mismos sabemos que hemos fallado, que no nos ha ido muy bien. Pero no pasa nada, darle vuelta a la página y ya verán que el próximo mes vendremos más fuertes. Espero que así sea. Y nada, agradecerles a todos por el apoyo y su confianza. Gracias por ver estos videos. Gracias por seguir aquí apoyando y alentando a nuestro equipo. Espero les haya gustado este video. Les recomiendo, como siempre, dejar un buen me gusta, compartir el video con sus amigos, con la gente de su clan. Dejar un comentario por ahí qué les parecieron los ataques, que todo esto ayuda muchísimo al canal. Espero les haya gustado este video. Yo me despido. Nos vemos.